Muy buenas noches, otro domingo más para informarnos, para llenarnos con esta sabiduría tan hermosa que podemos disfrutar a través de la enseñanza espiritual metafísica. Ya todos saben que la Escuela de Metafísica Saint Germain da las actividades los días lunes a las 19:30 horas, los jueves a las 11 de la mañana y los sábados a las 11 y a las 12. También cuenta con una tienda holística, con una librería muy bien provista, donde se encuentra todo el material de estudio. Hoy día vamos a tocar unos temas muy importantes, los 7 principios universales. El tema de hoy lo he extraído, como vengo haciendo desde días antes, del libro Todo, de nuestro profesor, el señor Rubén Cedeño. Primero voy a nombrar quién fue el que reveló los 7 principios universales. Es Hermes Trismegisto, también llamado el mensajero de los dioses, o Mercurio, o el dios Tot, y Trismegisto, que quiere decir el 3 veces sabio o el 3 veces grande. De él deriva el nombre de 7 leyes herméticas, pero no porque sean cerradas, sino por su nombre Hermes. Él no es el dueño de las leyes, él simplemente las reveló. Y este conocimiento lo obtuvo a partir de la observación de la vida y observó las leyes que siempre están en la vida jugando estas leyes y siempre se cumplen, las conozca uno o no. Siempre actúan juntas. Nosotros las vamos a estudiar separadas para poder entenderlas un poco. Hay que estudiarlas siempre, porque si bien el enunciado de las leyes es muy fácil y se entiende, pero al irlas estudiando muchas, muchas veces, se va profundizando en este conocimiento y se van entendiendo más. Y entonces uno las empieza a aplicar a favor de uno, va trascendiendo las leyes, se equivoca cada vez menos y entonces uno logra la libertad y actúa únicamente el ser y no la personalidad que nos hace equivocar. Estas 7 leyes herméticas son: primero, la ley de mentalismo; segundo, la ley de causa y efecto; tercero, la ley de ritmo; cuarto, la ley de vibración; quinto, polaridad; 6, la ley de generación; y séptima, la ley de correspondencia. Hola a todos, buenas noches, qué lindo domingo. Hola Sonia, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal María Pía? Muy bien, nos has estado contando sobre los 7 principios universales. ¿Nos podías hablar un poquito más de cada uno de los 7 principios universales? Sí, con todo gusto. Estas leyes fueron enunciadas, como dije recién, por Hermes Trismegisto. Y él volcó este conocimiento en un libro que se llama El Kybalión. Leer El Kybalión implica un esfuerzo. Como siempre, el profesor nuestro, Rubén Cedeño, ha puesto este conocimiento en forma más simple. Lo que nosotros los metafísicos solemos decir palabras de a centavo. Primero voy a nombrar las 7 enunciaciones de los 7 principios universales.
Y luego vamos a hablar un poquito, porque no se puede abarcar tanto en un programa radial, sobre el principio de mentalismo. Recuerden, por favor, que tiene una escuela a su disposición para disfrutar más extensamente estos conocimientos con material de apoyo, con todos los libros muy fácilmente para que lo consigan. Entonces, con las dos profesoras de la escuela, Sonia Alejandra Correa y María Pía Pedano, al lado de ustedes para enseñarles. Entonces, siempre es mejor que acudan a la escuela. Esto es como un pantallazo para que sepan que esto existe, pero por supuesto que son temas para profundizar y estudiar toda la vida. No porque yo se los diga ahora, lo van a saber perfectamente y van a ser maestros de sabiduría. Para eso se necesita mucho esfuerzo, voluntad, leerlo muchas veces y aplicar lo que aquí se enseña. A mí me pasa que yo desde chica estudio en metafísica y hasta hoy en día hay cosas que me cuestan, pero con la voluntad, con los libros estos de apoyo, que uno constantemente, la llave de oro, teniéndola en la mano, hacer esos decretos. La llave de oro es un libro divino que lo llevamos en bolsillo, yo lo tengo en mi cartera constantemente y la saco cuando es apuro y lo necesito. Y la verdad que funciona esto. Está claro, bueno que vayan a las actividades para poner en prueba en su vida esto, que en pequeños instantes se solucionan varias cosas. ¿Nos podés contar un poquito más? Bueno, primero voy a leer el enunciado del primer principio universal, que es el principio de mentalismo, que dice lo siguiente: todo es mente, sentimiento, palabra y acción. Lo que tú piensas, sientes, hablas y realizas se manifiesta. Segundo principio, es uno de los más conocidos. Es el principio de causa y efecto, o también llamado principio del boomerang o el principio de karma. Y dice así: toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. No hay efecto sin causa. Tú eres la causa de todo lo que te sucede. Tercera ley, ritmo. Todo va y viene, fluye y refluye, como el movimiento de las olas. Cuarto, vibración. Todo vibra, se mueve y tiene vida. Nada está inmóvil en el universo. Quinto, polaridad. Todo tiene dos polos, que son iguales en su naturaleza, pero de grados opuestos. Todo tiene su principio masculino y femenino. Los extremos se tocan. Sexto, generación. Todo tiene su principio masculino y femenino, positivo y negativo, para generarse y multiplicarse. Todo se genera. Y correspondencia, como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba, como es adentro, es afuera, y como es afuera, es adentro, como en la tierra, es en el cielo. Mentalismo. El principio de mentalismo enuncia todo es mente, lo que piensas y sientes se manifiesta. ¿Dónde está tu mente, estás tú? ¿Cómo es eso? ¿Me podrías explicar, Sonia? Sí, mira. Si uno cree que una situación es de una manera, va a ser de esa manera si uno piensa y siente así.
Y si además lo decreta en forma audible, es decir, hablándolo, o mentalmente decreta, y encima actúa de esa manera, eso se va a producir. Si uno empieza a notar que no le está yendo bien en ciertos aspectos de su vida, uno tiene que saber, primero que nada, no hay a quien culpar, porque por ley de causa y efecto, la causa de lo que me sucede está dentro mío. Entonces, me tengo que fijar si hay un pensamiento erróneo, un sentimiento erróneo, una palabra, un decreto dicho por mí mal y una actitud errónea. Si yo me descubro en ese error, cambiando la forma de pensar sobre esa situación y de sentir y revirtiendo el decreto, hablando correctamente, siguiendo el recto pensar, el recto sentir, la recta palabra y la recta acción, me va a ir bien. Voy a salir del error. Todos sabemos que la mente es poderosa. Muchas veces hemos visto en un programa de televisión que hay gente que con la mente hace cosas que hasta nos asombran mucho, como por ejemplo doblar cubiertos que son de acero y demás. El principio de mentalismo funciona junto con el de causa y efecto y también con los otros principios. Funcionan juntos. La mente, el sentimiento, la palabra y la acción juntos son la causa que determina que las cosas que nos suceden en la vida sean favorables o desfavorables. Determinan todo lo que nos ha ocurrido y las cosas que nos están ocurriendo. La ley de mentalismo debe ser estudiada siempre, porque si bien uno la lee y la entiende, es en lo que más se falla. Si se cambia la forma de pensar sobre una situación problemática, de sentir y de hablar, cambia todo el escenario. Por eso, si estamos en una situación que no nos gusta, fijémonos qué pensamos de verdad sobre esa situación. Y cuando digo de verdad, es porque hay pensamientos conscientes y pensamientos inconscientes. Es decir, uno puede creer que sobre determinada situación piensa de una manera, pero escuchémonos cuando estamos distraídos. ¿Qué pensamos sobre eso en serio? A veces una persona que está al lado nuestro nos hace el favor de vernos, de mostrarnos el error. Nos dice, fíjate lo que estás diciendo, una barbaridad. Entonces, al ver que lo que estamos diciendo es erróneo, nosotros podemos cambiar esa forma de pensar y de sentir. Puede ser que al principio pensemos que, como que estamos mintiendo, pero después, a fuerza de pensar y de darse cuenta que tenemos que pensar sobre la situación, lo que nos conviene para que se produzca lo que queremos que se produzca, para que seamos felices. Entonces, cambiando la forma de pensar de negativa a positiva, de sentir de negativa a positiva, revertimos la situación, hablamos bien, correctamente, y ahí estamos armando un arquetipo positivo de la situación. Actuamos positivo y se va a producir lo que en realidad queremos. La mente crea situaciones que son falsas. Así ha creado la ilusión de carencia, de enfermedades. Por lo tanto, debemos recordar que en el ser todo es perfecto. Entonces, si vemos errores en una persona o en uno mismo,
sabemos que se ha producido un cambio. Y si ha habido un cambio, es una mentira, es ilusión, es irreal y es pasajero. Bueno, yo los otros días, bueno, se me desapareció la gata, gracias a Dios volvió, ayer en la noche, y me acordé, estuve haciendo muchos, pero muchos decretos positivos para que apareciera la gata. Iba por todos lados a buscarla a la gata. En un momento digo, bueno, voy a tener en este momento creer que ya está acá y que va a venir pronto, y empecé a estar tranquila. En el momento que me puse a relajar, estar más tranquila y dejar de pensar en la gata y tener fe en que iba a aparecer, apareció en la ventana de mi pieza. Una cosa que a mí me emociona mucho, porque bueno, funcionan los decretos, entonces ya está, la próxima prueba que me venga en la vida, me voy a relajar y voy a decir, bueno, es como un ping pong, entonces voy a ganar yo la batalla. Y bueno, eso quería acotar a esto, que hay que la ley de mentalismo funciona en lo que uno piensa. Si yo pensaba algo negativo, llama violeta, entonces yo me puse firme y pensé positivo. Gracias. Bien. Gracias por el aporte, Pía, porque ahí has nombrado muchas cosas. Fíjate, cuando uno se tranquiliza, mira la situación, la observa, le quita la emocionalidad, deja de pensar en la situación conflictiva, busca la calma. Si piensa es solamente positivamente, la gatita está bien, está por llegar, ya no más viene, nada malo ha ocurrido, y haces la llama violeta para quemar, destruir cualquier pensamiento o sentimiento de temor, o si al charlar con alguien dijiste, ¿sabes que tengo esto, que estuve en una situación en que se me fue la gatita, no sé dónde está, y entonces la persona dijo algo negativo con respecto a esa situación, vos hiciste la llama violeta para destruir esos pensamientos y sentimientos del otro que quieren que vos lo aceptes para que, bueno, para... ¿Cómo es la personalidad, no? Para... Me angustia. Se te termina produciendo lo negativo. Entonces, si vos te mantuviste firme, porque así hay que hacer con los decretos, hay que mantenerse firme y ver que toda mi mente esté realmente convencida de lo positivo, de que lo que me conviene es lo que va a ocurrir, lo que yo quiero que ocurra. Porque a veces uno se da cuenta del pensamiento negativo, lo revierte, lo positiviza, pero a veces los sentimientos no nos siguen y siguen siendo sentimientos negativos, de miedo, de terror ante la situación. Entonces a esos también hay que ponerlos en línea, decirle, no señor sentimiento, la gata está bien, yo estoy bien, esta situación está perfecta, yo voy a dedicarme a estudiar, a trabajar, a hacer lo que tengo que hacer y sacar la mente de ese asunto problemático. Bueno, ahora, para que decanten los conocimientos vertidos, vamos a ir a un tema musical.
Ausencia de situaciones negativas. Podemos dejar de crear situaciones con la mente y los sentimientos, al dejar de pensar y sentir respecto al asunto problemático, al dedicarnos a observar las cosas, las personas, los paisajes, sin emitir juicios, y así ir más allá de la mente, no pensar nada de las cosas, porque los pensamientos son cosas, pero no son las cosas en que pensamos. Esto dice el profesor Rubén Cedeño en la página 322 del libro Todo, con respecto a este tema, el principio de mentalismo. Acá se agrega una frase muy importante que dice: los pensamientos son cosas, pero no son las cosas en que pensamos. Muchas veces nos creemos que alguien es malo, que nos puede hacer algún determinado daño, y nos creamos una fantasía con respecto a esa persona. Y eso todo es mentira. Primero, debemos confrontar cuál es la verdad con esa mentira. Y entonces la mentira desaparece. La verdad es que esa persona es perfecta, porque ella, esa persona, es un ser perfecto, ya que es un Cristo, un ser de luz, y que esté manifestando algún error de carácter, no nos debe dar a nosotros el poder para pensar erróneamente de esa persona. Lo que tenemos que hacer es observar la situación, decretar la perfección en la situación y dejar de pensar en la situación problemática. Sonia, en algunos casos me pasa que siento que a veces las personas son malas. Ay, ¿puede ser que una persona sea mala? Bueno, hemos dicho que todos somos perfectos. Hemos sido creados a imagen y semejanza del Altísimo. Yo te voy a responder con una frase del profesor Rubén Cedeño de la página 328 del libro Todo. Las situaciones y personas reaccionan hacia nosotros de acuerdo a los arquetipos que tenemos de ellas, y nosotros actuamos hacia los demás de acuerdo a los arquetipos que tenemos de ellos. ¿Cómo se entiende esto? Mira, suponte que yo veo una situación y pienso que una de las personas actuantes es muy buena. Uh-huh. Otra persona mira la misma situación y piensa que esa misma persona no es tan buena. Y me lo dice. Y digo, para mí es re buena. Es porque yo tengo un arquetipo de que esa persona, ese arquetipo mental mío, que gracias a Dios en ese caso es positivo, es bueno, es buena esa persona. Entonces esa persona conmigo actúa de forma bondadosa. Y yo voy a actuar hacia esa persona de acuerdo a los arquetipos que tengo de ella también. Me pasó hace poco, a ver si lo puedo explicar, un ejemplo. Hubo una chica que me ayudó en algunas cosas. Y después no me quiso seguir ayudando, pero yo estaba agradecida con ella. Sin embargo, cuando la vi, ella notó en mí algo negativo. Yo me di cuenta y entonces empecé a sonreírle y a hablar con ella. Y entonces eso se borró. Siempre piensen bien de la gente. Siempre confíen en el hermano humano. Y si algo en apariencia está haciendo que no sea correcto, bórrenlo inmediatamente del pensamiento y del sentimiento y digan, él es bueno, y decrétenlo positivamente y actúen positivamente con respecto a esa situación, y la situación se va a positivizar y nada malo va a suceder. Bien, es como un espejo, ¿no? Porque si yo pienso que esa persona es mala, quizás yo también estoy
como sintiendo, incluso esa persona se va a dar cuenta que yo estoy pensando lo negativo de ella, ¿no? Claro. En realidad, lo vuelvo a leer. Sí. Las situaciones y personas reaccionan hacia nosotros de acuerdo a los arquetipos que tenemos de ellas. Es decir, lo que yo pienso de ella, así ella reacciona hacia claro. mí. Y nosotros actuamos hacia los demás de acuerdo a los arquetipos que tenemos de ellos. Es decir, lo que yo voy a actuar de acuerdo a esa persona, de acuerdo al arquetipo mental basado en pensamiento, en sentimiento, en decreto y en actitudes que tengo hacia ellas. Bien. Otra cosa que me quedó saltando ahí en mi cabecita y es una pregunta muy buena para que quizás otras personas lo estén pasando. Para compartirla. Sí. Me pasa que, bueno, pienso ahora, voy a empezar a pensar bien positivo en el otro para que esa persona capte eso. Esa misma persona va a sentir que yo estoy pensando positivo en él, que no darle toda la confianza, pero pensar bien, bien positivo en él y a ver si se transforma en positivo y actúa positivo. Sí. Ah, bien, lo puedo hacer cambiar. Porque eso decreta la ley de mentalismo, que todo es mente. Si yo pienso positivo, siento positivo, hablo positivo y actúo positivo, lo que voy a lograr es que se manifieste lo bueno en mí y en las personas que me rodean. Cuando se observa a la gente, las cosas o los sucesos sin calificar, cualificar, etiquetar ni fragmentar, sin conflictos, en paz e imperturbablemente, se va más allá de la mente combativa y enredada en la elección. Esa frase del profesor Rubén Cedeño se encuentra en el libro Todo en la página 333. ¿Y qué quiere decir? Si vemos la situación observándola, sin cargarla con energías ni positivas ni negativas, sin decir esto es lindo, esto es malo, esto es feo, esto es bueno. Observando la verdad, salimos del par de opuestos. Al salir del par de opuestos, salimos del plano de la lucha, salimos de los conflictos y nos posicionamos en el camino del medio, donde se encuentra la verdad. Buenas noches, Marco, nuestro ¿Qué tal, director. Sonia? ¿Cómo estás, Sonia? Bien. Pía. Bueno, un tema más que interesante, y escuchando el programa del día de hoy, me surge el tema de la pregunta, porque hablamos de la importancia del positivismo, ¿no? En la mente, en la conducta, y nos estás enseñando el tema de las afirmaciones positivas, ¿no? Sí. Mi pregunta es, si yo mente, digo las afirmaciones, digo los decretos que me estás enseñando, pero yo sentimiento, yo alma, no lo cree, ¿qué pasa? ¿Y cómo trabajo eso? Bien, al principio uno siente como que está siendo hipócrita, pero no le debe prestar atención. Es la mente que quiere mantenernos en su juego, porque la mente nuestra no es tonta, nos conoce, forma parte del cuadrilátero inferior, que es el cuerpo mental inferior, el cuerpo físico, el cuerpo etérico, donde está la vitalidad, el cuerpo astral o emocional. Ese es el cuadrilátero inferior. Es la personalidad. Y la personalidad, cuando uno empieza con estos estudios superiores, tiene miedo, miedo de desaparecer. Pero en realidad uno debe calmar a la mente y a la personalidad, diciéndole, como a un animalito, porque eso es lo que es, que para nada queremos que desaparezca, que lo que queremos es redimirla. Es decir, a la personalidad no hay que destruirla, hay que redimirla, volverla pura
iluminarla. Cuando yo dije recién, es la mente inferior, porque cuando uno estudia los cuerpos, vamos a ver que hay 49 cuerpos y uno de ellos es el cuerpo mental superior, que forma parte de la parte de la presencia de Dios en cada uno de nosotros. La diferencia entre el cuerpo mental superior o Cristo y el cuerpo mental inferior, que forma parte del cuadrilátero inferior o personalidad, es que el cuerpo mental superior está totalmente iluminado. Es tan inteligente como el cuerpo de Jesús o de cualquier maestro de sabiduría. Entonces, iluminando la mente inferior, se transforma inmediatamente en solo cuerpo mental, en mente. Entonces uno de a poquito le va enseñando a su personalidad que se tiene que acostumbrar a pensar positivo. Y ella no es tonta, ve los buenos resultados que va cosechando. Si se mal llevaba con miembros de su familia, empieza a llevarse bien. La gente lo empieza a escuchar y a considerar. Empieza a surgir el amor. Cuando uno cambia, cambia todo. Entonces ya empieza a ponerse muy bien la personalidad de la mente. Dice, che, esto funciona. Entonces de a poquito. Todo de a poquito. Uh-huh. El todo es mente. Es lo que hablábamos de un principio, o sea que el universal es mental, ¿no? Entonces, todo lo que es creado primero a través de la mente. Sí, porque nos toca estar atravesando un tiempo que es el universo de Vishnu, que es del segundo rayo dorado, de la manifestación. Eso se los voy a ir enseñando en otras entregas, pero todo es mente, todo lo que piensa, sintiéndolo, hablándolo, actuándolo, decretándolo, y se va a producir. Por eso, si tu vida no te gusta, empezá a revisarte los pensamientos, los sentimientos, cambia la forma de hablar, la forma de actuar, y vas a ver cómo inmediatamente todo se va ubicando en su lugar. Y entonces vas a ser un apasionado de la sabiduría, porque vas a ver que ya no dependes del gobierno, de tu papá, de tu mamá, de tu hermano, de una herencia. No te va a tener que pelear con nadie, porque vos sos el Dios de tu vida. Siempre lo fuiste. Lo que pasa es que antes pensabas, sentías, decretabas, actuabas negativo. Entonces, el plano físico te daba lo negativo. ¿Y cómo es esto? Si me permite, yo te explico un poco más. Cuando uno ve la lámina de la presencia Yo Soy, que por supuesto tenemos en la Escuela de Metafísica Saint Germain, fácilmente al acceso de ustedes, vas a ver que hay un sol grande arriba nuestro, de lo que nosotros llamamos la personalidad. De ahí, por el cordón plateado, bajan millones de electrones por minuto, que es la energía que nosotros tenemos para actuar, pensar, sentir, disfrutar. Porque nosotros no estamos enchufados a nada. Acá tenemos un montón de micrófonos que para poder actuar, equipos eléctricos, todos han sido enchufados, pero nosotros no estamos enchufados a nada. Nosotros tenemos esa vida que baja a través del cordón plateado. Cuando nosotros, entra por la fontanela mayor, cuando nosotros tocamos esa energía, la revestimos con lo que estamos pensando y sintiendo. Y desde ahí, como nosotros somos soles, emitimos esa energía, para bien o para mal. Cada electrón va vestido de ángel o demonio,
de acuerdo a lo que nosotros hayamos elegido. Siempre elegimos nosotros, la causa somos nosotros, todo es mente y todo es ley de causa y efecto. Otra pregunta que tengo varias, pero te surge. Sí, pero esta es importante. Yo tengo muchos amigos y tengo de distintas relaciones con distintos grupos de amigos, ¿no? Tengo mis amigas del gimnasio, mis amigas del grupo de metafísica, de amigos que me de la facultad, del barrio, de todos, o sea, que me surge de la vida, que están conmigo. De la profesión. Bueno, yo sé cómo tratar de una manera un grupo y otro de otra manera. Pero constantemente me pasa que tengo que pensar positivo en esta persona, en este grupo. Porque por ahí esa persona siento que hay un rechazo sobre mí o en el mismo grupo, no se siente cómoda y empieza a tratar mal o bardear por mensaje, por WhatsApp o todo, a otro. Yo ahí como hago un tratamiento de llama violeta o empiezo a pensar positivo directamente ya en esa persona. El pensar positivo, el dejar de pensar en la situación y dejárselo a Dios, el llamar a la llama violeta, es lo mismo. Estamos hablando de la ley del perdón. Bien. La ley del perdón y del olvido es la llama violeta. Por eso, cuando uno perdona, desaparece la situación. Si vemos que todavía hay rechazo en una de las personas que forman parte de una situación, debemos seguir orando. Orar significa el contacto diario y permanente con Dios. La meditación es el regocijo que uno siente durante el día, porque sabe que Dios o ese ser enorme, esa energía que en verdad somos, se está encargando del asunto. Ya lo arregló. La ley del perdón y del olvido es la llama violeta y es lo que actúa en la llave de oro, en el dejárselo a Dios y olvidarse, en el contacto con ese ser interno en la oración y en la meditación. Todos estos temas se profundizan mucho más al lado de las profesoras, de las facilitadoras de la enseñanza espiritual metafísica en la escuela Saint Germain de Colonia Carolla, ubicada en nuestra amada Colonia Carolla, en la avenida San Martín 3667. Galería Avanti, los días lunes a las 19:30, los días jueves a las 11 de la mañana y los días sábados a las 11 y a las 12 de la mañana. Recuerden que tanto los días lunes como los días jueves se realiza el servicio de curación, que se encuentra dentro del libro de servicios de nuestro profesor Rubén Cedeño. También, por favor, recuerden llegar varios minutos antes de las actividades. Así las aprovechan, se llenan totalmente con esta sabiduría. Y también para no interrumpir a las personas que ya están dentro del salón tratando de entender lo que se les está enseñando. Les voy a contar que la hermosa música que hemos disfrutado al principio es el tema musical La Conquista del Paraíso de 1492 del señor Vangelis. Luego vamos a disfrutar Indian Song de
Rimsky-Korsakov, donde se encuentra la llave tonal del señor Gautama. Y por último, vamos a escuchar el concierto de Aranjuez, el segundo movimiento del concierto de Aranjuez del señor Joaquín Rodrigo. Ha sido un placer estar con ustedes. Nos volveremos a encontrar el domingo próximo para la siguiente entrega, que será la ley de causa y efecto. Gracias, Sonia. Gracias, Marco. Un saludo grande a todos los oyentes. Los despedimos para el próximo domingo. Un beso grande.